saludes así. Vamos a tomar una foto para Marco con vos, entonces también. Mándele un saludo aquí a Marco, mire que lo está viendo en el video. Y la Roxana. Aquí está en el video. Mándale un saludo ahí a los chavalos. Me iba a hacer felicidad. Mucho gusto, mi amor. Gracias, gracias por todo, mi amor. Que Dios te bendiga. Bienvenida, pasen adelante. Thank you.
son mis pastores, mira. Él es mi hermano Domingo Guido y ella es María de Jesús. Ella es Paredes. Ellos son mis pastores que están aquí conmigo. Y las hermanas que están aquí también. Que se vaya el pastel. Entonces, sobre todo las hermanas se lo va a aquí está la que la va a dedicar. José, bájale. Te gusta mucho ánimo. Ya me voy a poner más. Ven, pues. Se calla para que. Silencio, silencio. Y le subí volumen. Sí, Martín. Es calladito. Un chelín. Padre, cuesta, hermano. Me siento muy alegre, ¿verdad? Que me llevan todas las hermanas reunidas. Bueno, primero las voy a invitar, que así como estamos aquí, tenemos el ayuno, ¿verdad? Así, aprovechar, ¿verdad? Que estamos bastante para invitarlas. Y yo quería decirle algo a mi hermana, ¿verdad? Que, mi hermana, yo admiro, ¿verdad?, su trabajo en el Señor, ella con su familia también, que ella quiere mucho a su hijo, a sus nietos, y también el trabajo que ella hace en el Señor, que ella siempre está dispuesta. Cuando se llama a un trabajo, ¿verdad?, ella siempre está dispuesta, y también admiro bastante su puntualidad. Y gracias a ella la estoy aprendiendo yo. También a mí me ha sido de gran bendición, ¿verdad? Porque la hermana que tiene muchos años de trabajar en el Señor, ella tiene mucho conocimiento, ¿verdad? Y me ha sido bendición porque ella me ha aconsejado mucho y yo recibo, ¿verdad?, esos consejos que ella me da, ella me ha ayudado bastante. Y pues yo le bendigo en el nombre del Señor y pues que siga cumpliendo muchos años más. Amén. Que siga siempre animada trabajando en el Señor, ¿verdad? Que no se me desanime. Amén. Sino que siga en aumento, ¿verdad?, su trabajo. Y que el Señor le bendiga y que la amamos en el nombre del Señor. Amén. 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 Y pues que siga adelante. Amén. Amén. Padre Cristo, hermana. Amén. Dios bendiga, ¿verdad?, en esta preciosa tarde que el Señor nos permite estar reunida con nuestra hermana, ¿verdad? El Señor la bendiga en su cumpleaños, que le siga regalando muchos años de vida más. Porque a ella, bueno, la admiramos por ser una madre ejemplar, una madre forzada en el trabajo del Señor, ¿verdad? Pues nosotros queremos ser igual a ella, ¿verdad? Seguir también como es ella, ¿verdad? Yo le digo al Señor, ayúdame para ser pues como muchas hermanas que son esforzadas en el camino del Señor, ¿verdad? Que dejan su casa, dejan todo y ellos lo dejan allí y ellos dicen, bueno, vamos a servir al Señor, vamos a trabajar en el Señor. Y eso es bueno, hermano. Porque yo creo que el Señor, ¿verdad?, les está ayudando a ellas. Porque, bueno, yo creo que el Señor no se queda con nada, ¿verdad? Así como trabajamos a Él, así Él nos ayuda, nos bendice, nos da fuerza, nos da sabiduría. Como, ¿verdad?, estar en la casa, como darles un buen ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y yo creo, ¿verdad?, que todo eso va. Y los nietos lo siguen a uno como abuela, ¿verdad?, ejemplar, ¿sí? De que sigan lo que su abuela es, ¿verdad?, que busca al Señor, que se motiva cada día más a servir al Señor. Y eso es lo que quiere el Señor. Entonces, ¿verdad?, yo creo que sus hijas, sus nietos están orgullosos de ella, ¿verdad? De ser como es ella. Y que el Señor me la bendiga, pues. Bendiciones, mi hermana, ¿verdad? Y bendiciones a todas, ¿verdad? Que Dios las bendiga. Y que el Señor nos ayude. Eso, Carolina, guapa. Bueno, le doy gracias al Señor por estar compartiendo con mi hermana, ¿verdad? Amén. Que ella tuvo ese amor, pues, de visitarme. Le doy gracias, pues, que el Señor me le multiplique esos años de vida, ¿verdad? Que sea esa mujer esforzada y valiente para el trabajo del Señor. Amén. Como dijo mi hermana, ¿verdad?, también ha sido una mujer de mucha bendición para su familia, para sus nietos,
para todos los que viven en esta casa, ¿verdad? El Señor la ha bendecido, porque gracias al Señor, sus nietos y su familia han sido esos muchachos, pues, que se han esforzado también para seguir a su abuela, ¿verdad? Sí, amén. Y damos gracias al Señor también a su hija, que con mucho amor también, ¿verdad? Largo siempre se acuerda de su madre, ¿verdad? Sí, amén. Y siempre la bendice, ¿verdad? Y damos gracias al Señor porque todo es sobre todo Dios el cual da bendecido a mi hermana. Amén. Sí, amén. Que siga adelante, como dice mi hermana, en la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente. Amén. Amén. Y entonces eso le decimos a todas mis hermanas, ¿verdad? Amén. Y a mi hermana más, que el Señor sea, ella sea una mujer valiente y que siempre camine bajo la sombra del Señor. Amén. Amén. O sea, y que cumpla muchos años más de vida, mi hermana. Amén. Amén. ¿Verdad? Que sea el Señor bendiciéndola a ella en gran manera, como decían mis hermanas anteriormente, ¿verdad? Una mujer muy valiente y esforzada, un ejemplo de familia, ¿verdad? En el cual el Señor ha puesto como cabeza en este hogar. Sí, y sabemos de que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que ella esté aquí y luego el Señor la tiene aquí y le va a permitir cumplir muchos años más de vida. Es porque un propósito mejor hay aquí en este hogar de parte de Dios, usándola a ella en gran manera. Amén. Porque sabemos de que ella es un puente muy importante en este hogar, tanto como para sus hijas, sus nietos, sus nietas, ¿verdad? Sus hermanos, quizás para los vecinos también, porque vemos que aquí tiene a la hermana Rosalía, ¿verdad? Que es hermana en Cristo y vecina, y sé de que quizás no solo ella da su ejemplo y su testimonio en la iglesia, sino que también tenemos que darlo también en nuestro barrio, en nuestro vecino, y pienso de que la hermana es un ejemplo para este barrio, ¿verdad? Que sí, que sea el Señor bendiciéndola en gran manera y le permita dar mucho más, ¿verdad? Tanto en su vida de ella como para su familia. La felicito, ¿verdad? Como cabeza del hogar, y la felicito hoy en este día que está cumpliendo sus 54 años de vida, ¿verdad? Que sea el Señor bendiciéndola en gran manera. Dios la bendiga a todos. Que Dios las bendiga, ¿verdad? Y primeramente darle gracias a Dios y a ustedes porque se hicieron partícipes de celebrar 50 años de nuestra querida madre, abuela, hermana, excelente mujer, puedo decir, no solo porque esté usted o porque esté ella, lo puedo decir todos los días de mi vida, porque ha sido una madre y una abuela que ha sabido instruir a sus hijos y a sus nietos en el camino de la verdad, en el camino de justicia, en el camino
de Dios, porque de chiquita recuerdo que siempre nos ha instruido en el mejor camino, nos ha corregido como dice la Biblia. Y puedo decir que un orgullo para nosotros tenerla como madre, tenerla como abuela y tenerla en nuestra familia. Porque sabemos que mujer virtuosa, dice la palabra de Dios. Y eso es para nosotros ella, una gran mujer, una gran sierva de Dios. Porque no solo en lo secular, también en lo espiritual. Es un apoyo secular y también en las cosas de Dios. Y lo que le pedimos al Señor es que nos regale un poco más de tiempo tenerla con vida para seguirla disfrutando. Amén. Y seguirle dando nuestro cariño y nuestro apoyo. Esos son los deseos de toda nuestra familia. Agradecidas con ustedes por estar esta tarde aquí. Que Dios la bendiga. Amén. Padre Cristo, a todos nuevamente, estamos agradecidos porque ustedes aceptan la invitación. Estamos aquí celebrando la vida, porque es bueno celebrar la vida, los cumpleaños, porque a veces no llegamos, a veces personas que no llegan a su cumpleaños, y agradecido con Dios porque tenemos a esta maravillosa abuela, ha sido una madre, un ejemplo a seguir, que nos brinda su cariño, su amor, su apoyo incondicional, y pues que Dios me la bendiga y que la queremos seguir teniendo, ¿verdad? ¿Seguimos o paramos? ¡Seguimos! Pareció la fiesta. Alegre. ¿Verdad, hermana? Voy a hacer un favor, ¿verdad? Porque tengo que ser responsable. Porque, ¿verdad? Mi hermana Juanita Carmela se fue, ¿verdad? ¡La arcilla! Y vamos
Vamos a cantarle una alabanza que sea linda, no le yo te pido, hermano. Dice, cantémoslo todo, hermano, porque para que nos gocemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mil perdón, que yo te pido, Señor Jesús, perdóneme. Tiene que adorar, tiene que adorar, tiene que adorar, tiene que adorar.
Yeah.
dos, tres. ¡Felicidades! Ya, váyanse. Lilo, pega un grito. Por favor.
Yeah.